Su mirada ha tocado tantos corazones. Su amor por la Virgen se ha extendido a miles de familias. Sus obras se han multiplicado y hoy siguen dando frutos. Sus palabras siguen resonando y transformando vidas. Tomó una decisión impresionante de mandar a su Hijo, el único Hijo de Dios, el Verbo, para que hecho carne habitara entre nosotros. Nadie ama tanto como aquel que da la vida por sus amigos. Por eso hoy queremos decirte gracias, Monseñor Tamayo. El martes 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, celebremos juntos la Eucaristía a las 10:30 de la mañana en la Catedral Metropolitana María Reina. Y demos gracias a Dios por la vida y obra de Monseñor Víctor Tamayo, sembrador de fe y esperanza.